Hola, hola. Hola, Nancy. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Nancy. Igualmente para vos. Feliz, feliz inicio de año. Feliz enero, feliz mes de Oshosi, feliz mes de Caboclos. Comenzamos otro live más. ¿Cómo van acá las cosas? Raúl, buenas noches. Mara, buenas noches. Estela, buenas noches, muchas gracias. Feliz año para vos también. Guadalupe, buenas noches. Hola, Fanny. Hola, Caro. Comenzamos enseguida a hablar de Oshosi. Hola, Eli. Hola, Alicia. Gracias, gracias, Alicia. Hola, Pam, Andrea. Hoy hablamos de un orishá muy conocido, nos mandan a nombre un orishá de matriz fuerte a nivel vegetal. Y vamos a hablar en 1 a 2 minutitos más. Vamos a dar un poquito de espacio a las personas para que lleguen. Sabrina, buenas noches. Janet, hola Mariela. Muchas gracias, Alicia, por los deseos para vos también. Que todos tengan un gran año. Berito, buenas noches. Nancy Serante, buenas noches. De Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de México. Sean todos bienvenidos. Tuve que borrar la publicación anterior porque no sé dónde iba a salir el live, no sé con qué cámara iba a salir, pero por eso nada más no se enganchó. Así que vamos a comenzar a través de este medio. Nancy, buenas noches. Viviana, muchas gracias. Gracias por estar, Viviana. Hoy, para hablar de Oshosi, Ramona, buenas noches. Para hablar de Oshosi tenemos que parar por un instante y dejar de lado cualquier idea que tengamos acerca de las leyendas, cualquier idea que tengamos acerca de los mitos. Porque hablar de Papá Oshosi implica no solamente tomar el concepto de un orishá de la naturaleza, específicamente del elemento vegetal. Antes de hablar de orishá y antes de hablar de Oshosi, quiero que entiendan que orishá, como su nombre dice, etimológicamente hablando, son dos nombres, es un nombre compuesto, orishá. Ori, que es corona, que es alto, que es cabeza, y Sha, que es señor, trabaja de una manera tan increíble en la concepción acerca de nuestra forma de ser y de pensar, que cuando uno conoce al Orisha, comienza a adentrarse en ese concepto de divinidad. Y cuando comenzamos a ver Orisha como una divinidad que estructura nuestra forma de pensar y de sentir, es increíble cómo podemos armar un mapa de nuestra forma de ser sabiendo Orishá de frente y sabiendo Orishá adjunto, que es otro tema. Particularmente, los hijos de Oshosi tienen la capacidad de poder involucrarse con el concepto del raciocinio, del deseo de saber, del deseo de conocer. Es muy común ver hijos de Oshosi con una alta curiosidad, tan curiosos que no pueden dejar de aprender siquiera el paso a paso de cómo usar una esponja o el paso a paso de cómo repasar el piso. La necesidad, cuando uno tiene orishá de frente, hay que entender que hablamos de la forma de pensar. Cuando uno tiene orishá junto, la forma de sentir,
El orisha de frente es la parte externa y el orisha adjunto es la parte interna. Como yo lidio por fuera de mí, como yo lidio dentro de mí con las cosas que veo. Papá Shosi, por ser un orisha sumamente racional, tiende a llevar a los hijos a un deseo de querer conocer muchas cosas que a veces no sirven. Y los hijos de Shosi se enredan con muchos conceptos y conocimientos que de repente no son necesarios. El hijo de Shosi tiende a gastar bastante su energía y al gastar su energía racionalmente desvía mucho su atención. Entonces, un hijo de Shosi puede caer en la dispersión, estar disperso, volado, porque hay una sobrecarga de conocimiento. Y en esa sobrecarga de conocimiento, el hijo de Shosi comienza a confundirse acerca de lo que realmente tiene que hacer con su vida y con su camino. Eso pasa, no es que cuando el hijo está desequilibrado, eso pasa con los hijos de Shosi siempre. Por una cuestión de que hay una sobrecarga de energía mental que hace que el hijo de Shosi piense, piense, piense o se quede súper colgado mirando el horizonte. Y uno le pregunta a él, ¿estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y comienza entonces a volar en la idea y arma en su cabeza un montón de cosas. Obviamente que si comenzar a listar los 14 orishas que corresponden a la Umbanda, comenzamos a listar todas las características, esto va a pasar horas y horas. Pero ¿por qué estoy explicando primeramente a un hijo de Shosi en ese sentido? Porque cuando hablamos de Oshosi, hablamos de un orisha masculino, un orisha del conocimiento, un orisha vegetal, un orisha que se encuentra conectado con el chakra frontal, un orisha que comanda la parte del sistema nervioso, un orisha del color verde, a veces también el color amarillo se puede encontrar en Oshosi, un orisha relacionado muy fuerte con el concepto de flecha, el concepto de hierbas, el concepto de bosque. Pero flecha, muchas personas piensan, por ejemplo, que Caboclo Siete Flechas es de Oshosi. Realmente Caboclo Siete Flechas es un caboclo de Oshalá con Iansa. En la parte del nombre simbólico no voy a entrar, pero dejo eso en el tintero para que piensen. El caboclo que tiene flecha en su nombre está relacionado a Iansa, no está relacionado a Shosi. Muchos de los caboclos que tienen pena, la palabra pena que es pluma, están relacionados a Oshosi. Muchos de los caboclos que tienen nombres de vegetales dentro de su nombre simbólico, por ejemplo, Caboclo Arranca Toco, Caboclo Samambaya, que en español significa helecho, caboclo del helecho. Tenés, por ejemplo, llega a escuchar Caboclo Alecrim, que es Caboclo Romero, que son nombres de plantas. Lo mismo, pueden tener nombre de pájaro, Caboclo Águila Negra, y así vamos viendo que hay muchas, muchas relaciones. Todo lo que sea animal, reino animal dentro del bosque también está relacionado con Oshosi. Pero no vamos a entrar en detalles que se va a desviar el tema. Cuando comenzamos a trabajar en la idea de que Oshosi es un orisha del conocimiento, ya tengo eso, no vamos a meter mito ni leyenda porque eso a nosotros en este tipo de estudios no nos sirve. La leyenda y el mito es una metáfora para poder interpretar mensajes ocultos detrás de esos mitos, detrás de esas historias. Cuando alguien agarra y te hace creer de que se le cortó la oreja a un orisha, de que se le cortó, de que una orisha anda con dos orishas masculinos o que
un orisha masculino tiene varias mujeres orishas y yo me trago esa historia. Cuando yo incorporo un orisha, yo me alejo de la orisha que no me gusta. Porque yo estoy bailando y no pega a bailar al lado de Oba, o no pega a bailar al lado de Yemanjá, porque Yemanjá es demasiado linda. Y entonces yo cuando comienzo a tomar todo eso, ese concepto de que el orisha principalmente va a estar haciendo lo que dice la leyenda, voy a sacar un poquito más aquí, ahí, de lo que dice la leyenda, entra una confusión muy grande. Y muchos hijos de Umbanda, se la creen en tema de la historia, y comienza la antipatía y la empatía dentro de una sesión de orishas. Dentro de un templo de Umbanda, cuando viene el orisha Oshosi, pueden incorporar 100 orishas Oshosi al mismo tiempo. No es que uno solo incorpore, todo el mundo mira. Para que interpreten más todavía. Por cada medium hay un orisha. Por cada medium hay un guía. Si una persona dice que su guía mayoral, que su Eshu mayoral, que su Eshu, un nombre, Eshu siete catacumbas, que su Kaoklo Uruatán, que su Pomayira siete sayas son los únicos, y que Juan, que está en el otro lado del planeta, incorpora también eso, con todo respeto les digo que hay muy poca probabilidad, porque existen millones de guías espirituales, millones de orishas, y sobra tanto para todos los hijos de Umbanda y de Candomblé. Entonces no hay un orisha exclusivo para dos o tres personas al mismo tiempo, para que tengan en cuenta. Orisha Oshosi, antes de entrar a la parte de factor, dentro del estudio de Umbanda Sagrada tenemos factores. Los factores son como verbos sagrados, como verbos divinos. Cada orisha está relacionado a uno o más factores. Oshosi, en su caso, está relacionado al factor expansor. Él es el expansor de la conciencia. Él es el expansor del conocimiento. Él es el expansor del raciocinio. Cuando observo a Oshosi como un orisha que expande mi conciencia a través de su intervención racional, a través de su intervención del chakra frontal, del sistema nervioso, me estoy dando cuenta que Oshosi cumple un papel fundamental dentro de la existencia de la persona que cree en el orisha. Ojo, no estamos poniendo al orisha como que el único camino que existe para llegar a Dios. Ese cuento acá no funciona. Pensamos y creemos que Oshosi es un orisha de conocimiento, que Tot es un orisha de conocimiento. Tenemos, vamos a poner un poquito acá, tenemos por ejemplo a Fauno, un orisha de conocimiento, y uno va comenzando a hilar todo lo que pueda pensar acerca del conocimiento, no solamente a Oshosi, sino que a varias divinidades. Entonces cuando alguien te dice que su Dios y que su divinidad es el único camino, vamos a escuchar nada más con respeto y entender de que esa persona está cristalizada en una cápsula que no le permite ver el mundo más allá de su ombligo, porque así se siente segura. Pero nosotros, umbandistas, tenemos que entender de que existen demasiados caminos y que Oshosi es el mismo camino que Tot, la divinidad egipcia del conocimiento. Y nadie puede decir nada. Y el sincretismo que se hizo con San Sebastián también es un camino. San Sebastián es un santo del conocimiento, un santo vegetal. Cuando vemos en los templos de Umbanda imágenes de santos católicos, hay que entender que eso viene y se arrastra ya desde la época de los esclavos y del Candomblé y de Bahía, ya de Portugal. Estamos hablando de una cosa súper antiquísima, pero la renovación de los conceptos invita a las personas a optar por otro tipo de imágenes que no sean justamente imágenes católicas, porque la Umbanda es una religión brasileña de matriz
africana y que tiene como base teogónica, tiene a los orishas y la cosmogénesis no se hizo con santos, se hizo con orishas. Esa es la diferencia más importante que hay que tener en cuenta. Ahora, hago una pausa y veo los mensajes, pueden escribir, voy a ver el de arriba mientras pongo un poquito de música. ¿Qué tenemos aquí? Pueden etiquetar, pueden invitar personas. Pa, 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 pa. Y aquí. Wow, muchos mensajes. Muchísimas gracias a todos los que están escribiendo. Soledad dice, ¿de dónde sos? Soy de Paraguay, Soledad. Ángel atrapado. Hola, Ángel. Buenas noches. Tiembla un poquito acá la... Sandra, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Pablo, Pablo Silva. Hola, Estela. Mariela, buenas noches, bienvenida. Primera vez que está entrando. Victoria, buenas noches, Victoria Santoro. Hola, Bella. Iri, buenas noches, Iri. Raúl. Una vez le siete ramitas de ruda es más que suficiente, Raúl, para defenderte de ataques con sangre. Eso. Súper bien, Raúl, es muy potente. Entregala a Shoshi a saber lo que le pasa a la otra persona que hacen el mal en contra tuya. Oh, Valeria, la etiqueta Walter. Aldana, buenas noches. Nahuel, buenas noches. JP, Gilobunan, Saraba, JP. Está en Montevideo, JP. Hola Vero, muchas gracias. Oh, buenísimo. Por fin llegaste a JP. Primera vez que participas, dice. A ver, un ratito aquí. Estoy tratando de grabar en otra calidad para poder subir a YouTube, pero creo que no va a ser posible porque son dos cámaras y se me va el tema. Hola, para saber cuáles son tus orishas, sí o sí tenés que bautizarse en la región. No, Ángeles María, no hace falta bautizarse en la religión para saber tu orishá, pero tu convivencia con la Umbanda va a determinar qué orishá tenés. Puede que sea muy obvio tu orishá, pero puede que te confundas también. Puede que creas de que porque tenés ciertas características sos de ese orishá y a veces no es así. La convivencia significa estar en un templo, ir a una gira que te invitan, tomar pase con los guías, limpieza con los guías, consulta con los guías, vas preguntando a poco, vas estudiando, ya sea por video, ya sea por audio, ya sea por texto, y vas sacando tus conclusiones según las características que tenés. Eli, creo que es hija de Yoshi. Y hay que ver, Eli, ¿por qué no? Puede ser. Pero yo te digo que creo que no. Por lo que está en tu corona que he visto, ¿no? Cintia Barragán, buenas noches, muchas gracias por la doctrina, saludos de Buenos Aires, Cintia, buenas noches, Cintia, hola Moni, buenas noches, Mónica, Raquel Griffet, buenas noches, muchas gracias, desde Uruguay está Raquel, Lisbeth, hola Lisbeth, Joan Colnago, ahora se escucha mejor Joan, me puedes avisar, Lu, buenas noches. Javier, buenas noches. Aldana, la etiqueta Edgar. Gracias, Alicia. Sol pregunta, ¿qué relación tiene Oshosi con Osain? ¿Es el mismo orisha o son diferentes? Son diferentes. A ver. Quiero aclarar algo. Tengo mi super hojita. Les voy a dibujar algo. A mí me gusta mucho dibujar. Los alumnos saben. Mis alumnos saben que me gusta dibujar. Y me gusta mucho la pizarra. Tengo una pizarra chica. Ok. Quiero graficarles algo. Voy a poner aquí Oshosi por un lado. Directamente. Un orisha. Acá vamos a poner. Voy a escribir hojas por un lado y por otro lado voy a poner aquí raíz. Y voy a cruzar. Se ve bien ahí, se ve invertido, ahora no importa. Dentro de la Umbanda, aquí es Oshosi es un orisha, pum, punto. En el Candomblé,
Hay un orishá para la hoja, hay un orishá que cuida la raíz, hay un orishá que cuida del río, hay un orishá que cuida del pescado, hay un orishá que... Y por cada orishá que uno ve y se cruzan esos orishás, por ejemplo, un orishá que cuida de la raíz y de las hojas, Osaín. Pero Osaín es el entrecruzamiento de dos elementos o de dos orishás. Cada cruce de energía y de elementos, el candomblé le pone un nombre de orishá. Por eso que existen más de 300 orishás, creo que en el candomblé son demasiados orishás. ¿Y está mal? No está mal, está súper bien. Dentro de la cosmogénesis, la creación del universo, participan demasiadas orishás. Dentro de la manutención del universo, según el candomblé, participan demasiadas orishás. Y en el candomblé, cada cruce de energía, cada cruce de elementos se le asigna un nombre y ese nombre está relacionado a un orishá. Nosotros en la Umbanda simplificamos y resumimos muchos de los campos de acción, bosque, plantas, ramas, un orishá. Por ejemplo, caminos. El orishá Ogún, camino de tierra, camino de asfalto, camino de X. Ogún. Ahora, si comienzo a cruzar los elementos, voy a encontrar muchas relaciones y esas relaciones son las que se le ponen el nombre. Ahí es donde comienza a cruzarse Sol Ahuem. ¿Qué función cumple o va en el trono de conocimiento que está junto a Shoshi? Ángel, vos estás preguntando algo ya de otro audio, Ángel. Bueno. Solo para acortar y para responderle a Ángel, dentro del trono del conocimiento, dentro de la Umbanda existen siete tronos y cada trono tiene un polo masculino y un polo femenino. Cada polo es cuidado por un orishá, por eso existen 14 orishás, en donde siete orishás son universales y siete orishás son cósmicos. Dentro de los orishás universales está el orishá Oshosi. Oshosi está haciendo par con su otra parte, que es la parte femenina, que es la orisha Oba, que es la orisha de la concentración y de la búsqueda de la verdad, que es otro tema. Creo que respondí. Hola, Santiago de Chile. Yoja. Muchas gracias, Yoja Espinosa, siguiendo de Santiago de Chile. Genial. Bueno, Chepi me dice que pelaba la más churro. Dice, bueno, gracias, Chepi, por el halago. Espero que pueda buscar alguna manera un peinado que satisfaga tu visual, mi estimado Chepi. Un fuerte abrazo. A ver, José, ¿cuándo volvés a Buenos Aires? Mariela, a Buenos Aires voy cuando nos organicemos con el grupo. Estoy en falta porque todavía no armé el WhatsApp del grupo de Buenos Aires, el WhatsApp de Umbanda Sagrada de Buenos Aires. Sí armé el grupo de WhatsApp de Montevideo, Uruguay, que los que son de Montevideo, Uruguay, quieran asistir a un seminario que voy a estar dando posiblemente en marzo, no voy a decir la fecha hasta que no cierre bien el tema, posiblemente en marzo, por favor, escriban mensaje privado, envíen su número de celular, de móvil y vamos a adherirle al grupo de Umbanda Sagrada Uruguay. Víctor Lernanda Castillo, tengo a Yemayá, se le puede pedir abundancia a ella. Sí, Víctor, pero hay que entender algo. La abundancia dentro de una visión de Yemayá es la abundancia de la creatividad, es la abundancia de la reproducción. La abundancia dentro de los campos de Oshosi es la abundancia de la concentración, del conocimiento y de la conciencia. La abundancia dentro de los campos de Orisha es diferente. Si se dan cuenta, cada orilla es un prisma. Cada palabra es una luz. Cuando esa luz cruza el prisma de una orilla, sale de otro color. Entonces, Víctor, si quieres pedir abundancia y demás, ya tenés que tener en cuenta que va a pegar más tu pedido si es una abundancia hacia la creatividad, hacia el arte, hacia la inspiración, o es una abundancia para la reproducción, para tener hijos, para ser fértil, para ser un semental, qué sé yo. Mariela, tengo tantas cosas por preguntar, pero no sé por dónde empezar.
Gracias, José. Pues, muchas gracias, Mariela, a vos por escuchar, por la confianza. Yo amo países como un dios, los mandas no existen, orishas. No sé por qué usted dice que existe orishas, siendo que en realidad son los caboclos los que representan los orishas. Okay. Yo amo, quiero explicarte algo, yo amo con Nabo, ok, porque me llegó un mensaje. ¿Por qué en los mandas no existen orishas? ¿Quién dice eso? ¿De dónde sale esa pregunta? Existieron y existen muchas escuelas de Umbanda. Cada escuela da su parecer en relación a su forma de creer. Existen escuelas que defienden a muerte que las siete líneas de Umbanda son siete santos o que son siete guías espirituales. Y que los guías no dependen de ningún orishá. Ellos son autosuficientes, autónomos y se alimentan directamente de Olorum sin depender de ningún tipo de divinidad. Todo bien con esas escuelas, respeto 100%, pero esta escuela, Joao Cornago, sí cree en Orisha, sí justifica por qué cree en Orisha, sí explica cada Orisha, sí justifica en dónde están ubicados los guías espirituales, sí da el motivo de por qué los Orishas están relacionados a Dios y cuál es la relación teogónica, teológica, como genésica del Orisha dentro de la creación. Sí explica por qué el orisha está relacionado con la Umbanda cuando muestra la androgenesia umbandista, en donde muestra el desenvolvimiento físico y moral de la especie humana desde una perspectiva umbandista, en donde el orisha interviene de manera sagrada y divina. Entonces, esta escuela, Joan Cornao, sí muestra y sí demuestra de que el orisha existe y tiene una gran participación dentro de la Umbanda. Sandra Sandri. Gracias, Sandri. Akiro Valle. Quiero estar en el grupo Montevideo. WhatsApp. Martín, escribe al privado. Envía tu móvil. Aldana, si le estás viendo a Martín Pedreira, Balbín. Aldana, por favor, ya le puedes escribir. Aldana está una de las que está organizando. Hay como 6 o 7 personas que están en el grupo moviéndose para poder estar allá con ustedes en Uruguay. Sandro también se anota para el grupo de WhatsApp. José, una pregunta. ¿Qué pongo aquí? Porque me urge. Aquí España, la que fue mi madre me hizo un ritual sacrificio de gallina y me marcó zonas con su sangre porque me dijo que tenía rondando una Iyami. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa con esto que me rondaba supuestamente? Verito. Aquí, perdón, acá se me fue la onda. Verito, con todo respeto a tu madre, con todo respeto a lo que hayas hecho, dentro de la Umbanda, cualquier tipo de sacrificio animal no es válido porque no es un requerimiento para poder activar algún tipo de fuente de energía. Nosotros en la Umbanda no sacrificamos animales bajo ningún tipo de concepto. No utilizamos la vida del animal como un elemento ofertatorio a una divinidad o una entidad de otra realidad. Entonces, Brito, lo más práctico es que me envíe un mensaje privado, te voy a enviar un ritual. Un baño que le ayuda a bastantes personas. Si lo haces al pie de la letra, creo que te va a dejar de rondar lo que supuestamente te rondaba. Así que, Berito, ahorita, Berito, da un paso acostado, ponele onda, cámbiate nomás. Anita, buenas noches, Rocha Uruguay. Rocha Uruguay presente con Anita Jacqueline Prieto. Una ofrenda simple para Oshosi el 20 de enero. Buena pregunta, ¿qué? Oshosi, por ser el orishá vegetal como raíz y como base, se le puede ofrendar todo tipo de vegetal. Pero para no complicar, porque hay demasiados tipos de vegetales, le doy un ejemplo. Puede ser una raíz, una semilla, una hoja verde, un tipo. Por ejemplo, poroto puede ser arroz, lechuga, pepino, manzana verde, todo lo que predomina el verde es válido. Limón, hojas de naranja. Para armar una ofrenda hay que abrir la mente, hay que sentir la ofrenda. Uno puede hacer una flecha en forma de hojas de naranja.
Uno puede hacer una flecha en forma de hojas de mango, puede rodear su ofrenda de velas verdes y de velas blancas intercaladas, verde, blanca, puede poner siete velas verdes, siete velas blancas, puede hacer una cruz de vela verde y blanca, no va a estar mal, puede hacer una flecha en forma de velas verdes y blancas. Cuando comienzo a trabajar con esa idea, comienzo a estructurar mi forma de practicar la religión sin depender de ningún pai que tenga que hacer la ofrenda por mí. ¿Ok? El orisha me va a escuchar igual. El guía espiritual me va a escuchar igual. Si yo quiero armar una ofrenda de vegetales, si quiero armar, por ejemplo, un círculo de lechuga y poner una flecha en forma de arroz y poner velas verdes en cada punta y colocar un vaso con agua y poner dentro del vaso con agua romero fresco. Yo me arrodillo, enciendo las velas y pido a Papá Oshosi que me ayude a expandir la conciencia, que me quite la dispersión, que me ayude a centrarme en mi camino, que me ayude a encontrar formas de despertar mi conciencia. Y le pido a Papá Oshosi eso de corazón y le pido que consagre esa agua para que se vuelva una fuerza viva y activa en mi vida y que permita limpiar mi cuerpo energético, mi cuerpo emocional con energía vegetal que está allí concentrada. Y yo comienzo a dar las gracias. Y cuando las velas se acaban, yo comienzo a consumir esa agua con toda la fe puesta de que Papá Oshosi me escuchó y que yo no necesité a ningún tipo de persona super pro, ultra top, preparada, Babalao y el Orisha, Gran Pai, Gran Mai, para poder hacer. Porque yo soy autónomo a nivel sagrado. Mi dependencia puede basarse en la falta de conocimiento, pero mi dependencia no puede basarse en la falta de voluntad. Yo tengo que buscar la forma de relacionarme con el guía. Ahora, si yo estoy hecho pelota y ya no tengo fuerza ni siquiera para encender una vela, ahí puedo pedir ayuda. Pero cuando yo tengo la posibilidad de locomoverme y tengo la posibilidad de poder, se va a caer mi escenografía, una posibilidad de moverme a comprar algo, pero no compro nada más ofrenda porque no tengo la gana de comprar ofrenda, significa que tengo prioridad hacia otro tipo de cosas. Pero no te preocupes, el orisha no se va a enojar contigo, el santo, la divinidad no se va a enojar contigo. No hay ninguna divinidad, te escuche, no hay nada divino que se enoje con el humano porque el humano no le da pelota. Ay, no, yo estoy re molesto contigo, dice Yoshi. Vos sos un hijo súper ingrato, yo me abro de vos, que otro cogió tu corona, anda tírate bucio, anda a elegir otro orisha en otro templo, porque yo estoy ni ahí contigo, porque vos sos un tipo que nunca le da pelota a su orisha, nunca tiene vela encendida. No pasa eso. Eso es una visión muy humana. Pero ojo, existen muchos dirigentes espirituales que te meten en la cabeza eso, tratando de que vos tengas miedo del orisha, que tengas miedo del guía. Y hoy les digo en este live, quítense la máscara. Córtense el cordoncito umbilical con esa dependencia de algún tipo de líder que quieran embarrarles en la idea de que el orisha se enoja. El orisha no se enoja, un pepino hablando de vegetal. Bien, ese era un chiste. Perdón por el chiste. Ok, Victoria, te dejé varios mails. Cuando puedas, por favor, me los responde. Victoria, yo te respondí el mail, Victoria. Poniendo las pilas en Buenos Aires, te estamos esperando. Sí, Victoria, hacer el WhatsApp de una vez por todas porque estoy súper bajón con eso porque no le doy pelota. Entonces, ¿Ogún Beiramar es un orisha para usted, país? Para mí, un caboclo. Exactamente, yo hago un caboclo o un Beiramar. Ogún Beiramar o Ogún Meye son caboclos de Ogún. Caboclos de Ogún, son caboclos eólicos, son caboclos del orden. Nosotros los mandas hacemos una denominación nada más de Ogún Beiramar por Ogún Matinata, por una cuestión de nomenclatura, por una cuestión de costumbre. A ver. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer para abrir los caminos? Me urge, gracias. Aquí un segundito voy a quitar. Pa, ahí está. La India de Carol dice, para abrir los caminos, con Oshosi te recomendaría trabajar con hojas de laurel. Puedes hacer, sí, escucha bien esto para anotar lo que quieras anotar. Un trabajo abre caminos. ¿Qué se entiende por abrir caminos? Quitar la mala onda de la gente, quitar la mala onda de uno mismo inclusive. ¿Cómo bien? Sí, súper bien, ¿no? Siete círculos de hoja de laurel. Círculo 1, círculo 2, círculo 3, círculo 4. 7 hojas de círculo laurel. En el medio de la hoja coloco
un vaso con agua y colocas tu nombre y apellido completito. Le digo eso a la India de Carol. A Carol. Colocas tu nombre completito. Por fuera de esos círculos de laurel, colocas siete velas verdes. Si no tenés velas verdes, siete velas blancas. Entregale eso a Yossi, la India de Carol. Entregale eso a Yossi. Y pedí de corazón que se te abra el camino. Pero más que abrir el camino, que se te abra el discernimiento, que se te abra el coraje, que se te abra la voluntad, que se te abra la esperanza. Que tengas conciencia de que el paso 1, 2, 3, 5 y 1000 tenés que dar vos. A partir de esa estructura de oración, yo creo que el camino se puede abrir no solamente por causa de Oshosi, sino porque vos también pusiste de tu parte. Así que si te urge, mañana mismo podés hacer con gusto. Aldana, ya le envío un mensaje. Quien quiera, acá Aldana dejó un mensaje por favor que puedan mirar los mensajes que quedaron más arriba o más abajo, no sé. Quien quiera formar parte de, para el seminario de Uruguay, envíele su número de WhatsApp a José o a mí que las vamos sumando. Dice Aldana Belén, que está en la foto con su pareja. Okay. Sola Luem dice: ¿para qué dolencia física responde Oshosi que hierbas se trabajan? Sola Luem, para una dolencia física típica de Oshosi es dolor de cabeza. Una dolencia un poco más intensa es un ACV. Una dolencia también muy severa es el Parkinson. Una dolencia muy fuerte es el Alzheimer. Para ese tipo de situaciones recomiendo con mucha fe en los siguientes vegetales. Y por favor, tomen nota de eso. Perdón por el zoom porque esto está, me parece automático. Se va a la vez el tema del zoom acá y viene y viene y va. Me da malestar eso. Bueno. Boldo, romero, flor de malva, manzanilla, eneldo. Esos. Ah, perdón. Helecho y salvia. Esos siete que dije, son hierbas vegetales que responden a la cabeza directamente. Por eso que cuando dicen hay que hacerse un baño de tapete de Oshalá, un baño de boldo, boldo brasileño o boldo chileno. El famoso boldo chileno, que es un boldo genial para la gente de Chile, el boldo de ustedes está maravilloso, perdón. Y la gente de Brasil también que está presente. El boldo, cuando uno se hace lavado de cabeza o se va a hacer un amasí para Oshosi, puede hervir, por ejemplo, salvia y helecho, cualquier tipo de helecho. Si tienes frescas esas hierbas, lo va a machacar bien, lo va a dejar en agua. Si está seca, tiene que hervir. Pueden tapar con una tela blanca, pueden encender una vela verde y pedir a papá Oshosi que consagre esa masía, amasí el lavado de cabeza para poder limpiar la corona. Que consagre esa masía, ese preparado de hierbas para poder iluminar, limpiar la tela mental, reordenar el chakra coronario, armonizar los chakras. Que así sea, muchas gracias. Se acaba la vela, se quita, se va a colar, se derrama, se acabó. Fin de la masía. Se pueden hacer eso gratis, sin pagar un solo centavo, peso, dólar, euro, guaraní. A alguien que le quiera cobrar por eso. Maradolorum, con respecto al baño de reseteo de corona, ¿el agua de arroz tiene que ser el de arroz crudo o hervido y juntar con el agua de esa cocción? No puede hervirse, Mara. Puede ser arroz hervido o arroz crudo. Indistintamente, los dos funcionan. Mara de Olorum preguntó eso. Ángeles, claro, hay mucho prejuicio con esto de los sacrificios. Es una pena. Yo participé en un grupo de Umbanda, Mesa Blanca, pero no me decido a bautizarme porque sé que hay que hacer un camino y a mí me gusta hacer ofrendas con sentimiento, no con obligación. Ángeles María, cuando te toque tu corazón, cuando sea el momento, no vas a encontrar ninguna excusa. Así que espera lentamente, no te apures, no hay apuro. Más vale vivir la Umbanda de manera natural que forzada. Víctor dice gracias. Martín Pedreira, que está en el grupo. Martín, ahí más arriba estaba Aldana.
A ver, Berito dice, hace 4 años participo más y al fin encuentro respuestas. Gracias, gracias a vos, Berito, por escuchar. Hola René, buenas noches René, ¿cómo anda el club? Pai, ¿cuál es la importancia de los números 11 y 33 para Oshosi? Porque en uno de los símbolos sagrados que tiene un triángulo y tres conjuntos de línea y en cada lado hay 11. ¿O es mera interpretación mía? Yo tapé. Realmente no hay un concepto. Sí existe una numerología con los orishas. Una relación existe, pero no lo estamos tratando aquí. Particularmente no relaciono ningún tipo de número al orisha. Hay un solo número que manejamos fuerte en la Umbanda, que es el número 7, ¿verdad? Porque la Umbanda es septenaria. Entonces yo creo que no hace falta que te preocupes por eso, ¿verdad? 33 puede ser por la doble triangulación, pero si hablamos de 33 y separamos otra vez en unidades, estamos viendo que hay 3 y 3. 3 y 3 son 6 y la estrella de 6 puntos está relacionada a Shango, entonces ahí creo que Oshosi no entra. Ahora, si es nada más el número 3, se puede tomar a Oshosi porque son 3 partes de un triángulo y el triángulo es uno de los símbolos de Oshosi. Entonces, más por, bueno, por ahí se puede tomar JP el tema numerología. Ángel María, lo que más dependo, no dependo del Pai ni Mai, sino que establezco una relación directa con él a sí mismo, Ángeles. Cada cosa es su momento. Laura, buenas noches. Gracias a vos, Laura, por escuchar, por tu tiempo, por estar acá presente. Dice Mariela, José Mimay me mandó a obligación de santo y yo me fui de su mano al liderazgo. ¿Qué pasa con las cosas que quedaron en posesión de ellos en el templo? ¿Cómo la ocultaba bañada en sangre sería la piedra bañada en sangre? Me olvido de todo eso de allí, ¿qué puedo hacer? Mariela, si hiciste el baño de reseteo que yo paso a las personas, olvídate de todos los elementos que se quedaron con ellos, no te preocupes. Comenzada de nuevo, da vuelta a la página que se puede. Super, la India dice, la India Carlos dice que hace mañana lo que le pase. Bien. Andrea, buenas noches. Yo le mandé mi WhatsApp a José hace bastante tiempo, lo mando a usted. Sí. Aldana, acá está la India de Carlos, se llama el nickname de Carlos. Por favor, si puede escribir, porque creo que está en Uruguay. O no sé si es Uruguay o Argentina que está la India Carlos. Héctor Echango, ¿qué opinión tenés del grupo Umbanda Fundacional de Facebook? Donde su administrador está difamando y despotricando las vertientes de Umbanda Sagrada, diciendo que son todos comerciantes. Héctor, de hecho que está bloqueado el administrador de esa página, lastimosamente no va por ese video. Por favor, si le pasa, voy a subir a YouTube para que escuche. Yo no tengo nada en contra de las personas que tratan de establecer su camino. Si ustedes se dan cuenta, en estos años de Umbanda Sagrada, jamás estuve bajándole la caña o hablando mal de ningún grupo de Facebook. Me parece una cosa patética e infantil. Aparte es una pendejada espiritual. Y solo un detalle, Héctor Changó. Esa persona que está criticando fue mi alumno. Esa persona que está criticando no sabía absolutamente nada y vino a estudiar conmigo. Esa persona que está criticando se abrió la puerta a este templo para que aprenda y sea un humandista que ame la religión. Pero yo no le enseñé a esa persona a ser odiosa. Yo a esa persona no le enseñé a ser infantil. A esa persona yo no le enseñé a ser inmadura. Yo a esa persona no le enseñé a ser incoherente con sus enseñanzas. A esa persona yo no le enseñé a tocar coronas ajenas sin estar preparado. Yo a esa persona no le enseñé a hacerse pasar por sacerdote cuando no es sacerdote. A esa persona yo no le enseñé todas esas cosas. Entonces, todo lo mal que está haciendo o lo que ustedes creen que está haciendo mal, yo no le enseñé. De mí, las personas aprenden cosas buenas. Porque para mí la Umbanda es algo bueno y yo no puedo enseñar algo malo. Si mi liderazgo se ve afectado por una incoherencia mía, tengo jueces bien cerca mío, empezando por los guías y los orishas, que van a criticar y juzgarme. Y van a pasarme la espada aún y van a cortar mis lazos con ellos porque voy a estar haciendo malas cosas. Pero de mí, las personas cosas malas no se llevan. Jamás. Ni ahora, ni antes, ni después. Entonces esa persona que abrió una página y que quiso hacer todo gratis por amor a la remera, porque él cree de que el tema de la docencia, que la docencia no es profesión y que es un don que Dios te dio, entonces yo creo que todos los profesores de las escuelas públicas, de las universidades públicas que les paga el Estado, deberían de morirse de hambre porque la docencia no es para cobrar. Entonces una incoherencia. A eso me refiero.
de que hay que tener en cuenta y pensar bien, de tomar buenas decisiones, porque el orishana no, tarde o temprano le quita la mano a personas así. Así que creo que ahí ya le dije Héctor de Chango. Bien. Aldana, si puedes mandarme a mí también, le agradecería. También para agregarte algo. Ok, Aldana está ahí. José, mi mamá tuvo una CV hace 2 años. ¿Se le puede recomendar a Papá Shossi entonces? Sí, Pam, se puede encomendarle a Papá Shossi con todo lo que escuchaste, con gusto. Juan, buenas noches, José. Feliz 2019. Estoy conectado en un bar. Qué grande, Juan. En la costa atlántica, ya que estoy de vacaciones y me hice un lugar para. Buenísimo, Juan. Tómate una birra a mi nombre. Si hace frío, tómate un vinito a mi nombre. Que acá a la distancia te acompaño. Saludos a tu familia. Nos encontramos pronto. Una vez que terminen las velas de la ofrenda, ¿dónde dejo los restos? Y Viviana, ¿que el resto de qué? De la ofrenda. Recomiendo todo tipo de ofrenda dejar a los pies de un árbol para que el árbol succione la energía restante y lleve a la raíz y por ende lleve a la tierra y ahí sea una forma de agradecer. Rodolfo Mario Macre, hola José, no pertenezco a ninguna religión, pero lo escucho siempre y trato de entender de a poco de una forma a otra u otra y me agrada mucho. Lástima que acá no hay templos o personas realmente sinceras. Que... Híjole, a ver aquí. Perdón, aquí. Que enseñen, yo trato de aprender por este medio y me gustaría saber cómo puedo saber qué orisha tengo, cómo puedo hacer o qué hacer desde ya. Muchas gracias, saludos de San Luis. Bueno, Rodolfo Darío Maré, te recomendaría, Rodolfo, que sigas los videos aquí, los audios, los videos que están en YouTube, la página mandasagrada.com, los cursos que voy a comenzar a habilitar. Y a partir de ahí vas formando tu concepto acerca de la Umbanda y tomar una decisión si te gusta la Umbanda o seguir otro camino sin problema. José, ¿se puede hacer un símbolo punto en la ofrenda de Oshosi? Claro que sí, Ángel. Yo recomiendo un punto bien sencillo de Oshosi. Si las personas que quieran colocar solo un punto arriesgado, esto es muy trucho, pero bueno, es nuestra salida, es nuestra pizarra. Perdón por el círculo, Dios mío, este círculo es horrible. Dame un segundo, voy a hacer un círculo más lindo. Algo es algo ahí. Fíjense por favor en este hermoso dibujo que voy a pasar acá al frente para que puedan ver. Igual, ¿saben qué? Igual voy a subir esto, ¿no?, de alguna manera, pero pueden retroceder nada más. A ver, ahí se ve. Se ve. Es una cruz con la flecha, un círculo y un triángulo. Dentro de este triángulo van a colocar toda su ofrenda. Y acá pueden colocar velas verdes en las puntas de los triángulos. ¿Está bien? ¿Se da para entender? ¿Sí? Ok. Súper. A ver. Aldana está acá full. Gracias, Alicia, a vos. Gracias, Mariela, a vos. Aquí. ¿Viste, Eli? Mis dibujitos son sensacionales. Si un niño ve, me se va a reír de mí. Ok. Los restos puedo dejar los pies de un árbol de mi casa o no. Fanny, te recomiendo dejar, y a todos les recomiendo dejar las ofrendas fuera de su casa, en un árbol fuera de su casa. El árbol que está dentro de su casa tiene la energía de su casa. Cuando ustedes hacen una ofrenda para descargar una energía negativa, con más razón hay que sacar fuera de la casa. Y por si acaso, nada más dejen a los pies de un árbol que esté fuera del cuadrado de su casa o la forma que tenga. José, cuando puedas, me puedes leer mis mensajes. Gracias. Voy a ver los mensajes que quedaron atrás porque son muchísimos mensajes. Les pido disculpas a las personas, como siempre les pido disculpas. Ya cada pesado me disculpa, pero voy respondiendo de a 5 o de a 8 o de a 10 mensajes según lo que veo porque no tengo hay un mensaje automatizado para que sepan que llegó, pero yo no tengo mensaje automatizado porque cada persona tiene una pregunta en particular. 20 de enero es el día de Oshosi. 20 de enero. Está sincretizado con San Sebastián. Y los que quieran hacer, no hay ningún día específico en la semana para Oshosi, pero el 20 de enero es el día que se conmemora la fiesta de Oshosi. Los que quieran hacer el 20 de enero bien y los que no puedan hacer bien también. El tema es que hagan la ofrenda de alguna manera. Cualquier gajo con una vela verde, ya está súper bien. Luis Paredes,
Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis, por escuchar. Puedes compartir. Pueden compartir con todas las personas. Esto fue Oshosi. No sé si. No pude responder todo. O mejor dicho, no pude decir todo lo que Oshosi encierra. No porque estoy privando información, sino porque no da tiempo. Para ir terminando, quiero invitarles a las personas de Uruguay, seminario de Umbanda Sagrada Montevideo, Uruguay, marzo de 2019. Seminario 2 de Argentina a confirmar. Si no es febrero, va a ser abril. Si no es abril, va a ser marzo. ¿Quién sabe? No sé. Pero tiene que ser un fin de semana. Pero les pido un poco de paciencia en ese sentido. Y Vanessa, se acaba el video. Y después poder retroceder sin problema, con gusto se va a quedar ahí la grabación para que puedas escuchar. Para que tengan en cuenta los trabajos aquí en el templo Espada Dorada, Colegio Espada Dorada de Paraguay, se abren a partir de febrero. La atención a las personas a confirmar. No hacemos invitaciones abiertas así por una cuestión de orden. Las personas van llegando de a poco. No van a ver en mí que coleccione hijos, que coleccione collares, ni que coleccione personas que atienda. La colección umbandista es un ego de un practicante de Umbanda. El deseo de tocar coronas ajenas también es el ego de un umbandista. Y las personas que no entienden el proceso de la Umbanda abandonan. Si una persona no está preparada para el proceso, como palabra en sí, va a terminar dejando la Umbanda y no va a estar mal. Existen religiones con procesos más lentos y existen religiones con procesos más rápidos. Y cada persona debe de conocerse lo suficiente para poder entender hasta dónde va a aguantar el proceso. Y. Ok. Estoy en pena. Estela, que en verdad te lo que decís si no hace las cosas bien. Pero bueno, cada cual sabe lo que hace. Es terrible la desilusión que causa en los sentimientos de quien va por ayuda. Estela. La desilusión siempre va a estar y uno tiene que cuidar mucho sus palabras y sus hechos para no desilusionar. Y mucho más aún en las cuestiones de la fe. Cuando una persona desilusiona la fe, es como una herida abierta en el alma. Uno puede desilusionar en el laburo. Puede por idiota, por tonto, por inútil, incompetente, ineficiente. Uno puede desilusionar en el trabajo. Sí, híjole. Uno puede hacer eso. Uno puede desilusionar en el amor, ese ya duele bastante. Y uno cuando desilusiona en la fe puede causar un vacío tan grande que no se llena con otra religión. A veces se queda con ese hueco, lastimosamente, ¿verdad? Así que hay que cuidar mucho. Pero no. Gracias, Eli. Gracias. Un fuerte abrazo. Sigo, acompaño a tus libros que lees, Eli, ¿eh? Estoy mirando siempre tus redes sociales. Me gusta la lectura también a mí. Y gracias por estar acá. Está bien formulada Mercedes Villalba la pregunta. ¿Qué guía le acompaña? Bueno, es un poco complicado saber porque hay muchos guías, pero te recomendaría que te encomiendes a un guía que te agrada su nombre. No te guíes por la leyenda, pero puedes ver eso. Puedes comenzar a encomendarte, por ejemplo, por Oxalá, Trono Masculino de la Fe, umbandasagrada.com. Ahí uno puede leer sobre Oxalá. Los Berito Martínez, otra cosa, los cursos que aparecen en la web están inactivos. Veo que la fecha es pasada. Sí, Berito. Ahora mismo el curso que está activo es el curso Pombayira del Shumirim. Y el curso libre que siempre está ahí presente es el curso de las 7 líneas de Umbanda. Vamos a tener una reforma en la página web de umbandasagrada.com, específicamente en la parte de cursos. Van a encontrar cuadraditos de curso con la fecha de inicio de cada curso. Y los que quieran inscribirse van a tener un botoncito de formulario para poder decir estoy interesado en este curso y vamos a ordenar de esa manera porque estamos ahora en plena etapa de grabación. José, puede ser al pasar como. Faltan 5 minutitos y ya nos vamos, así que pueden ir abandonándome, como están abandonando, les digo nomás. Pueden ir dejando su chao, hasta luego, muchas gracias. Y gracias a todos por estar y los que están ya saliendo de golpe, muchas gracias por haber participado. José, puede ser que al pasar como me pasó a mí de abandonar el candomblé al 100% y dedicarme a full estudio y encontrar una Umbanda sagrada
las cosas se compliquen simplemente para redoblar la fe. Fanny, se puede abandonar cualquier religión. Punto uno. Punto dos. Cuando uno abandona una matriz religiosa, está abandonando también un conjunto de energías que la protegían. Yo te recomendaría, sobre ese punto 2, que sigas estudiando y cuando toque la oportunidad de estudiar sobre Shubha Magira Shumerin, puedas tener un triángulo de fuerza, una tronqueira que te proteja. Pero si no quieres estar ni siquiera en la Umbanda, ni tampoco en el Candomblé, deberías de ponerte bajo la tutela de un tipo de matriz energética. Las personas que del Candomblé o de la Umbanda o del Espiritismo, que ya entraron y salen por alguna manera, de alguna manera, ya son más sensibles que las otras personas de otras religiones, por una cuestión de que se lidia con la energía de frente a frente. Vanessa, desde el principio, umbandasagrada.com, paso 1, paso 2, curso de 7 líneas de Umbanda, que está en YouTube, y está también umbandasagrada.com barra colegio, te inscribí ahí como alumna, y después vamos viendo qué sale. ¿Para cuándo el curso Umbanda solitaria? Híjole, Mara, yo juro que tiré eso, pero bueno, lancé el año pasado y vamos a poner otro nombre nomás, porque me parece muy así, muy pobrecita. Una Umbanda autónoma, qué sé yo, vamos a buscar el nombre. Estela, algo para la depresión, Estela, voy a pasar, te voy a pasar, Estela. Para la depresión se puede trabajar con Oshun. Nunca me he tocado mi corona en Argentina, no hay nadie que mate animales y aparte de eso. Sí, Marla, hay muchas personas ya que matan animales en Argentina, lastimosamente, pero vamos a encontrar una forma de poder ordenar todo eso. Es una cuestión de tiempo. Una oración para la ruda y la vela de Raúl Vargas. Lo más práctico sería. A ver, una oración para la ruda y la vela. Si existen energías negativas que estén alojadas en mi ser por causa de personas o de desencarnados y estén perjudicándome de alguna manera, que sean consumidas y derretidas dentro de este círculo de ruda. Si existen pensamientos negativos que nacen a partir de mí, mi falta de conocimiento o mi ignorancia, o que llegan a partir de pensamientos ajenos, que en este momento sean absorbidos por este círculo de ruda. Si existen energías negativas alojadas en objetos dentro de esta casa, que sean concentradas en este círculo para ser derretidas a través de la fuerza de la ruda, que así sea, muchas gracias. Eso sería un ejemplo de oración Raúl Vargas. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, José. José, gracias, Victoria. Ok. Sí, ahí hay muchos temas en el ramán a todos lados, claro, lastimosamente. Solo lo ven, renace sol, como el sol sale de nuevo. Umbanda autodidacta, puede ser Irina, me gusta ese nombre. Gracias a vos, Estela. Gracias a vos, Vero. Gracias a todos, Nancy. A todos, buenas noches. Ahora sí me despido. Vamos a descansar. Vamos a dormir. Vamos a agradecer a Dios por otro hermoso día. Vamos a agradecer a Dios por la oportunidad. Ahí se apagó ya mi producción, se apagó ya la luz. Agradecer por la oportunidad de ser instrumentos de Él. Entiendan, la Umbanda es una religión. No es la única, es una opción. A ustedes les compete conocerse y a cada uno de nosotros nos compete establecer estructuras de fe, de forma de vida, de relacionamiento. La Umbanda es una puerta a muchas puertas, pero no es la única puerta. Que estén bien, que descansen, piensen en Oshosi, o que aró, el mantra de Oshosi, que significa da tu grito Oshosi, o da tu grito Señor. O que aró, o que caboclo, salva a los caboclos de cada uno de ustedes, a los templos de cada uno de ustedes, mi respeto, a los orishas de cabeza de cada uno de ustedes, mi respeto, a los dirigentes espirituales que le formaron a ustedes, mi respeto, a los dirigentes espirituales que están escuchando en este momento, mi respeto. Vamos a encontrarnos muy pronto. No sé si el próximo miércoles tengamos live, quizás dentro de otros miércoles vamos a tener. De todos modos, si todo sale bien, estaré subiendo videos en YouTube, manda para a todos. Por favor, los que no están suscritos, manda para todos. Les invito a que se suscriban, manda para todos. Vamos a tratar de alimentar ese canal principalmente este año porque los live de repente nos dejan
con ganas de poder charlar o escuchar más temas en estos 14 días que faltan para el siguiente live. Un fuerte, fuerte abrazo a todos, que descansen. Buenas noches, muchísimas gracias por la buena onda. Manuela, aquí está bien conectada. Chao, Manu. Buenas noches, Pam. Buenas noches, Estela, Caro, Raúl, Nancy, Sandra, la India, Carol, Fanny, Mariela, Mónica, Vanessa. A todos, muchas gracias. Un montón de corazoncitos, gracias a todos. Mariela, sí, volver pronto a Argentina, esa es la idea. Ahora sí, me voy, me retiro, que descansen. Fuerte abrazo a todos. Y sarabá, sarabá, ha sido este film. Final, final, final. Chao, chao.